nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en las redes sociales, tanto el de Nuestras Noticias Radio Mexicana 1300 fanpage en Facebook y el de Solo Negocios en facebook.com/solonegociosmx. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de temas relativos a la inflación en los Estados Unidos, vinculándolo a la inflación mexicana reportada antier. También, no, ayer se reportó la inflación mexicana. También estaremos platicando sobre derivados de la situación de precios y las expectativas de lo que puede venir hacia adelante. Materia de empleo en México con recuperación de empleo formal en el registro del Seguro Social y perspectivas de IMEF. Y voy a empezar precisamente con perspectivas de IMEF en el resultado de la encuesta mensual de expectativas económicas que formula este instituto en su Comité de Estudios Económicos. Bueno, pues básicamente lo que se señala el IMEF es que este Comité Nacional de Estudios Económicos tiene los pronósticos 2021-2022 y la primera entrega para el 2023. Y bueno, pues el próximo miércoles 15 de diciembre será la conferencia de prensa mensual que corresponda. Pero mientras yo le comento. Bueno, pues la situación con respecto a el tema resumen nos dice que respecto al mes anterior, la estimación de crecimiento económico para 2021 baja de 5.8% a 5.6%. Ya había bajado anteriormente desde el 6% que teníamos pronosticado hacia 5.8. Entonces, esto va dando muestra precisamente de los diferentes datos de coyuntura, sobre todo en función del tercer trimestre. Producto Interno Bruto debilitado, dos, un mes de octubre de recuperación, un mes de noviembre de debilitamiento y bueno, pues veremos diciembre cómo va avanzando. La inflación se eleva en su expectativa, teníamos una expectativa de 6.6% en la última encuesta, ahora es de 7.3%, que es precisamente como cerró según el reporte de ayer y que ahorita hablaremos de ello porque todavía puede tener un impulso mayor en el mes de diciembre. Pero además en enero y luego en febrero como consecuencia. Entonces tenemos ahí un ciclo inflacionario relevante que comentar. La expectativa del balance público tradicional como proporción del PIB mejora de 3.3 negativo a 3.2. ¿Qué significa esto? Es la deuda pública, ¿no? Básicamente es el balance público en donde en función de con qué vamos a responder, pues hacemos un análisis de deuda pública y se esperaba que cerrara en 3.3 negativo, o sea, deuda, y en su caso será un poco menor. Esto porque al cierre del año, aparentemente se empieza a bajar la volatilidad con la reserva de lo que pase la próxima semana en la reunión de la Fed, y en su caso, pues esto trae el tipo de cambio un poco a mejorar su entorno, y eso tiene un impacto directo en la deuda mexicana, que está tasada en dólares, sobre todo la famosa deuda externa. Y en función a ello, pues obviamente destacar que podría mejorar ligeramente, pero existe, ¿no? Y ahí está. Respecto al mes previo, la estimación en la tasa de política monetaria para el cierre de 2021 está en 5.25%, que implicaría una alza extra de tasa la próxima semana también con Banco de México. Y respecto al mes anterior, se pronostica una alza en la creación de empleos para llegar a 650 mil netos frente a los 625 mil estimados previamente. Ahorita hablaremos precisamente de generación de empleo en el último reporte del IMSS, pero bueno, pues todavía siempre por debajo de las necesidades del país, pero recuperando al menos contra lo que fue la pérdida neta de 2020. El tipo de cambio esperado para 2021 se incrementó en 20.50, pronosticado en noviembre a 21.10. Sí hay una depreciación, obviamente la volatilidad que vivimos hace unas semanas destaca, se desinfla esa volatilidad,
pero también ahorita profundizaremos un poquito el punto en función del tema inflacionario, con expectativas a que cierre 21.10 en el año. El consenso pronostica que la cuenta corriente como proporción del Producto Interno Bruto se reduce de manera marginal de menos 0.2 a menos 0.3. Esto es el déficit comercial, esto es exportaciones contra importaciones. Y bueno, pues vamos a importar ligeramente más de lo que exportamos, como comúnmente ocurre desde 1994 con México y su apertura comercial ante el Tratado de Libre Comercio, ante la Organización Mundial de Comercio y los múltiples tratados comerciales que hemos firmado en el mundo. Consumimos un poco más. Ese es el tema de Trump, ¿no? De donde él hablaba constantemente que Estados Unidos tenía un déficit y estaba muy mal y bla, bla, bla. Bueno, lo cierto es que hemos insistido en el punto. Tener un déficit no significa algo malo de manera absoluta, en función de que significa que la gente sí está consumiendo y las industrias o los sectores empresariales en general sí están consumiendo. Contrario a lo que pasó el año pasado, que tuvimos un superávit, pero pues no era un superávit a partir de un triunfo, sino de que dejamos de consumir, de que se degradó nuestra capacidad de consumo, ¿no? Bueno, pues recuperamos ligeramente eso en este año y claro, se torna en un déficit. Por supuesto, un ideal sería que México fuera un extraordinario exportador y que no necesitáramos nada del exterior y que siempre tenemos un superávit, ¿no? Pero pues eso no pasa. Es parte de la economía, de quienes son mejores o no tan buenos para producir determinados bienes de consumo, y entonces obviamente dónde se compran. Y muchos bienes de consumo hoy por hoy son mejores fuera de México y por eso los importamos. En su caso, los que exportamos es porque somos mejores en ello o somos competitivos en ello y por ende tenemos una buena oportunidad de exportación, que además ha sido uno de los elementos que ha rescatado la recuperación económica del país este año. Bueno, ¿qué hace con respecto a las tablas para los siguientes periodos? Primero que nada, cierro de nuevo concreto. 2021 cerraríamos con 5 o 6 de crecimiento. Esto obviamente va a saberse hasta el 31 de enero que nos presenten, bueno, finales de enero, luego cambia la fecha, que nos presenten PIB oportuno cuarto trimestre y todo 2021. Y luego en febrero se confirmen PIB revisado, ¿no? O sea, ya el dato concreto. Número 2, inflación 7.3%. Número 3, balance público tradicional, deuda 3.2 negativo, o sea, una deuda ligera o mejorando. El ideal de ello es que tengamos balance cero, ¿no? Que no recurramos a deuda nueva. Bueno, pues se tiene que estar recurriendo sobre todo por el gasto recurrentemente extraordinario del gobierno, ya sea por una u otra cosa, ¿no? Tasa de política monetaria 5.25, o sea, subir 25 puntos más ahora en la siguiente junta del Banco de México. Empleo IMSS 650,000, ligeramente mejor que el previo. Tipo de cambio 21.10, con una depreciación de 60 centavos, pero en mucho a partir de la volatilidad de noviembre. Cuenta corriente, menos 0.3, ligera posición de déficit. Expectativas 2022, ¿qué va a pasar en el 2022? Creceremos 2.9%. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque México, esa es su realidad, su potencial es mucho mayor, pero nunca lo logramos por múltiples razones que constantemente comentamos aquí, como las políticas públicas, como el desánimo de la inversión, como la falta de productividad, por la falta de educación, por la falta de capacitación, etcétera, etcétera. Inflación, 4.1%, cedería, como lo he dicho también y comentábamos mucho en el programa anterior, hacia mediados de año. Ciertamente este ciclo inflacionario no se va a acabar en el cierre de año, en enero va a persistir, sobre todo por el salario mínimo, y de ahí habrán secuelas que provoquen que haya movimientos inflacionarios en los siguientes meses, pero para junio, julio, con la reserva de que no vengan temporales que provoquen huracanes o ciclones que destruyan pues sembradíos y demás, y esto provoque alza en los precios no subyacentes o en la parte de inflación de precios agrícolas o agropecuarios, pues obviamente con la salvedad de que eso pase, no se prevé que ya vengan más alzas. Ahora, ¿dónde sí puede haber alzas? En el sector energético, en función de que se dispararan los precios del petróleo, cosa que tampoco se ve tan claro hacia adelante por las múltiples presiones internacionales que genera Estados Unidos como mercado y hacia la OPEP. Y entonces, ya será OPEP Plus, porque lo tenemos que ampliar hacia Rusia y a los aliados de OPEP. Y en su caso, bueno, pues en esa lógica, la perspectiva básicamente es que tengamos tendencia inflacionaria a estabilizarse en el segundo semestre de 2022. Y ojo, mucho ojo,
Que la inflación sea 7.3 ahorita y que baje a 4.1 no significa que los precios bajen. Significa que dejen de subir a un ritmo tan fuerte como 7.3 y empiecen a subir a un ritmo más débil como 4.1. Entonces, eso no significa que bajen los precios, ¿de acuerdo? No volveremos a ver precios propiamente iguales a los de hace 5 meses porque no tenemos condiciones de deflación. O sea, que baje la inflación, que se convierta negativa la inflación. Balance público tradicional, inercial 3.2, similar la deuda de este año con la de 2022. Tasa de política monetaria, un alza de 75 puntos base durante el año 2022 para contrarrestar los efectos inflacionarios, sobre todo el primer semestre de 2022. Empleo IMSS, 422.500. Hoy estamos generando 650.000 potenciales este año. ¿Por qué vamos a bajar a 422? Porque generaremos menor crecimiento económico. Simple, ¿no? Va concatenado. Tipo de cambio, 21.95, una tendencia de depreciación hacia otros que les gusta 85 centavos para el cierre de 2022. Cuenta corriente, menos 0.5, mejorando actividad de consumo de los mexicanos. No significa que se exporte menos, sino que se importará más, consumiremos más. Y para 2023, antes de irme al corte, estaríamos cerrando como sigue. Crecimiento del PIB, 2.2. O sea, 5.6 degradándose en 2021, no tenemos recuperación plena respecto a datos previos de COVID o de la pandemia. Número 2, 2022, 2.9 degradándose fuerte la capacidad de crecimiento y 2023 todavía degradándose más a 2.2, al mismo escenario mediocre de crecimiento que tenemos desde hace 30 años más o menos, ¿no? Con reserva de algunos años rebote fuertes después de las recesiones, y que esta recesión ha demostrado que no ha sido un rebote sustancialmente fuerte, pues básicamente tenemos una pendiente para el 2023 bajista en la capacidad de crecimiento. No quiere decir que decrezcamos o que se caiga la economía. No es recesión. Es simplemente que se crece más lento. Mismo tema matemático que la inflación, ¿no? Inflación para el año 2023, 3.7%. Dame un segundo, Arturo, para el corte. Bajando ya al nivel meta de 3 más menos 1, o sea, la inflación tiene que estar en 3%, y máximo en 4 y mínimo en 2. Entonces, hasta el 2023 estaremos llegando ya a plenitud todo el año hacia un escenario de meta. Balance público tradicional, 3.4, se incrementaría la deuda para 2023, ligeramente. Tasa de política monetaria, 6.50, todavía un empuje extra de alza de tasas con el objetivo de contener más la inflación. Empleo IMSS, 400.000, todavía menos generación de empleo. Tasa de cambio, 22.47, depreciación hacia, que son 52 centavos. Y cuenta corriente, menos 0.6, ligera mejora en la conducta de nuevo de consumo, porque no se prevé propiamente que haya un escenario negativo en la perspectiva de básicamente las exportaciones. O sea, las exportaciones persistirán. Ahora sí tengo que hacer corte comercial en la radio. Seguimos aquí en las redes sociales. Le invito a no irse. Esto es Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios. Y bueno, pues el documento de la encuesta de IMEF que se publica hoy, pues básicamente señala cómo ha venido el consenso, ¿no? El consenso histórico para el PIB se mueve desde enero de 2020 en negativo décimas, bajar de manera fuerte hacia menos 4%, en la parte mínima, o sea, en la perspectiva mínima. Y llegar ahorita hacia 5.6, que es lo que pronosticamos para cierre de 2021. ¿Por qué hablo de enero 20? Porque, como ven, ya ahorita acabo de anunciar las expectativas del 2023. O sea, pronosticamos a 1 y a 2 años incluso. Y entonces, desde entonces se preveía que hubiera una continuidad recesiva. Por ejemplo, los momentos más pesimistas se daban entre junio y agosto, incluso septiembre de 2020. Se pensaba que continuaría la recesión no solo 2020, sino 2021, hacia menos 4%. De ahí ya en octubre cambió la idea en función de ver cómo la recuperación y la perspectiva de, ¿cómo se llama?, de exportaciones, sobre todo, podrían elevar la capacidad de crecimiento de México para el 2021. Y se llegó hacia un cerca de 5.8% en 5.5 en la parte mínima, en la perspectiva pesimista de expectativa de crecimiento, para llegar a 5.4 que está ahorita la perspectiva pesimista. La optimista hablaba de un crecimiento de 2% en 2021, en enero de 2020,
en ese momento se daba esa expectativa de 2%, llegó un máximo de 6% para junio de 2020 en la perspectiva optimista, y a un máximo histórico de todo el pronóstico de 2021, en abril de 2021, hacia 6.3%, 6.4%, ¿no? El gobierno trae 6.5% en el presupuesto 2021. De ahí se ha venido hacia abajo. Y en este momento, la posición optimista, que además se ha cerrado la diferencia entre optimistas y pesimistas, hacia 5.8. La media, que es la que se reporta, es 5.6. O sea, IMEF considera en su media de encuesta que creceremos 5.6% en el año 2021. Y en su caso, en la materia inflacionaria también. En la materia inflacionaria, la perspectiva pesimista, que se va al sentido inverso, un dato alto, se creía en el punto más alto en marzo de 2020 y hasta octubre de 2020, que tendríamos una inflación de 6% en 2021. Baja de manera importante hacia un 4.5% en marzo de 2021, desde febrero de 2021, y vuelve a escalarse constantemente conforme la información de inflación global vaya llevándose a cabo, conforme se avance en temas de políticas públicas que encarecen operaciones empresariales, y obviamente ahora con el tema del salario mínimo y la volatilidad del tipo de cambio y otros asuntos vinculados a cuestiones energéticas. Todo eso lleva a que tengamos un 7.3 en el cierre pesimista, perdón, 7.3, no, 7.5 de la encuesta. En la parte optimista se pensaba que tendríamos un 3% en enero de 2020, bajó a 2.5% en marzo de 2020 y luego volvió a despuntar estable alrededor del 3% hacia marzo de 2021, cuando empezó de nuevo todo este flujo de información y los más optimistas traíamos perspectivas pues también elevándose, ¿no? Hasta llegar a el 6.7 que está ahorita, y tener una media inflacionaria de 7.3% para el cierre de este año, que es precisamente como cerró la inflación pues a días, ¿no? Bueno, estamos regresando al aire en radio y estamos ahora con la inflación de Estados Unidos. El Buró de Estadística Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reporta el día de hoy, 10 de diciembre, que la inflación al consumidor en el mes de noviembre de 2021 sube 0.8% en este mes, noviembre, respecto al 0.9% que subió en octubre, o sea, sube ligeramente menos. En 12 meses se ha aumentado la inflación 6.8%. Nosotros andamos en 7.37, ahí le digo exactamente el dato de consumidor, 7.37, Estados Unidos anda en 6.8. Este dato en la parte subyacente, o sea, todo el índice menos comida y energía, sube 0.5 en noviembre después de 0.6 de subir en octubre. También mejora ligeramente. Cuando lo vemos gráficamente, el indicador inflacionario total, que cierra en 0.8 del mes de noviembre, octubre fue 0.9, fue el más alto en 10 años, perdón, en todo el año, pero junio también fue 0.9, o sea, hubo dos más altos, vamos a decir. Y el más bajo fue 0.3 en agosto durante este año, al igual que el de enero, y en diciembre y noviembre del año pasado fueron 0.2. Así las cosas, la pendiente de crecimiento es notoria y obviamente pues más en la inflación general, que se llegó, como le digo, a 6.8, pero en la inflación subyacente pues está por ahí de 4.9, ¿no? Entonces, en esa lógica pues encontramos una condición pues delicada, ¿no? En el asunto inflacionario de Estados Unidos, todavía persistente. Noviembre fue Acción de Gracias, fue Cyber Monday. El estadounidense en general tiene recursos para salir a consumir, por eso nos va bien en la maquila aquí en Juárez y en el resto de la economía de la frontera norte. Pero lo cierto es que persiste la pendiente de alzas en precios. Y fíjese usted, particularmente vehículos usados, 31.4% de alza anualizada. O sea, es una locura lo que han subido los vehículos en Estados Unidos usados, pero es porque no hay coches nuevos, porque no hay semiconductores y porque hay problemas de contenedores para la logística y demás, ¿no? Vehículos nuevos han subido 11.1%, también han tenido una presión constante todo el año, llegando hasta 2% mensual en junio, y los commodities menos alimentos y energía 9.4%, así que presiones fuertes. También, por otro lado, el gas
en ¿cómo se llaman? Oleoductos o gasoductos, 25.1% de alza anualizada. Digo, no nos sorprenda que nos lleguen unos trancazotes de recibo en gas natural aquí en la localidad, porque está subiendo el precio del gas. Y si le prendemos a la calefacción para hornearnos, básicamente, pues no se sorprenda que su recibo del mes de diciembre salga disparadamente alto. Aunque aquí estoy hablando de la inflación de Estados Unidos y el gas LP mexicano bajó, pero el punto es que la pendiente es alcista, ¿no? 10.7% sube en general servicios energéticos. Combustible anualizado 60% al alza. Gasolina en particular, porque ese era todo combustible, 58.1%. Commodities energéticos 57.7%. Energía en general 33.3%. Y en la parte alimenticia 6.1% en general. Entonces, las presiones inflacionarias persisten. Entonces, no nos sorprenda, si estamos consumiendo más de importaciones, como lo comentaba ahorita las expectativas de IMEF, pues básicamente vamos a importar cosas que estén más caras. Oye, dejemos de importar. Bueno, pues es que en México no hay esos productos. Entonces, o si los hay, son menos competitivos y quizá más caros. Por eso los compramos al extranjero, y en particular a Estados Unidos. Entonces, no nos sorprenda que persista por la parte exterior una influencia inflacionaria. Punto uno, para el efecto de lo que pueda ser expectativa inflacionaria. Número dos, combustibles. El reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es la EIA, la Energy Information Agency, la Dependencia de Información Energética, que nos señala que los inventarios de petróleo crudo menos las reservas estratégicas bajaron 0.2 millones respecto a una semana previa. Tiene 432.9 millones de barriles, que es un 7% menos que el promedio móvil de 5 años. ¿Qué significa eso? Básicamente, que tenemos menos petróleo disponible para las necesidades de petróleo, que el 60-70% del petróleo se usa en gasolina, por lo tanto la gasolina sube, pero el resto se usa en otro tipo de insumos que terminan convirtiéndose, por ejemplo, en gas natural o en gas LP o en plásticos, y entonces hay inducción inflacionaria por esa escasez, ¿no? Gasolina total de motor en materia de inventarios, 3.9 millones la semana pasada y está 5% por debajo del registro móvil de 5 años. Igual, tema de presiones importantes. Gasolina final en materia de inventarios baja y los componentes de mezcla suben en los inventarios también. Inventarios de combustibles destilados suben 2.7 millones de barriles y están 7% por debajo del promedio móvil de 5 años. O sea, con todo y que estén operando a plenitud, las refinerías andan en 89.8% de su capacidad instalada. Digo, también hay espacio para que operen más, pero con esto, pues no da para bajar precios fuerte de manera importante en combustibles, aunque sí han tendido a bajar en el mes de noviembre en algunos alcances, pero como vimos en el reporte de energía, de inflación, 59% anualizado. Y 3.5 en el mes de noviembre, 6.1 gasolina, ¿no? Entonces, pues hay presiones, ¿no? Vámonos finalmente a gasolinas. El precio de gasolina regular, 3.341 centavos de galón, o sea, 3.341 milésimas de galón, o sea, dólares por galón, más bien. Y esto bajó respecto a un año atrás en $1.19. El precio nacional del diésel en Estados Unidos está en $3.674 por galón, con 0.05 centavos menos que la semana pasada y 1.15 menos que un año atrás. Así que también por ahí hay presiones. El índice de precios al productor lo reportan hasta el lunes. Entonces les voy a comentar lo que pasó en octubre. En octubre traíamos un movimiento de anualizado de 0.9% en todos los productos menos alimenticio y energético, con una cierta perspectiva en productos totales de 0.5, en alimentos 2.1, energético 0.5, y este es bueno. En la parte subyacente, que es todo menos energía y alimentos, 0%. O sea, no se movieron los precios respecto a septiembre en octubre. Hay que ver en noviembre, ¿no? El lunes que nos lo reporten. Y eso es en demanda de bienes. Y en demanda de servicios total, es 0.7 en el mes de octubre, 1.5 en comercio, 1.1 en transporte, logística y bodegas, y 0.1 en otros. Para llevar a una inflación total de 0.6,
en el mes de octubre en demanda y en su caso subyacente 0.2, así como que tendiendo a disminuir la inflación en productor, lo cual es una buena señal. Concatenado al ISM manufacturero que reportamos a principios del mes, la semana pasada el primero, pues de alguna manera da respiro a concebir que empieza a haber una posibilidad de pendiente negativa en los precios de la cadena productiva, lo cual podrá eventualmente traducirse en 1 o 2 meses a la inflación de consumidor, sí, solo si la competencia persiste y otro tipo de elementos de política pública no dan pauta para que crezcan los precios en Estados Unidos. Perspectiva, no se ve problema y por lo tanto se podría empezar a ver una disminución de la inflación por ahí de febrero en la nación americana. Pero diciembre, enero y febrero le empezaría y le continuaría pasando costo a la cadena productiva mexicana, que como reportábamos el miércoles, pues traemos una inflación de 7.3, que obviamente pues genera un perjuicio a la capacidad que lleva a los mexicanos. Para diciembre esperaríamos que más o menos se mantenga igual y para enero suba ligeramente con el tema de salario mínimo y entonces pues tengamos concatenado la propia inflación nacional, la parte extranjera, la parte de combustibles, la parte de salario y en su caso alguna otra ocurrencia política que quieran crear de política pública, como pudiera pasar para abrir la reforma energética y ¡kabum! Tenemos una tendencia inflacionaria recurrente. Eso de la reforma energética no está en la mesa. El REPSE ya pasó, ya el traslado de costos que están incurriendo las empresas para el cumplimiento pues ya está asimilado, pero el problema con el REPSE es que todavía está en la mesa. Hay muchas empresas que no se han registrado y que eventualmente pueden quedar obligadas a registrarse y absorber estos costos. Entonces, políticas públicas siguen siendo un elemento de influencia para precios. Encima vienen las alzas en impuestos. Al parecer, el Congreso votó en contra aquí en Chihuahua el día de hoy con respecto a subir, no subir, sino provocar que cambiemos las placas, los metales, ¿no? Y eso implicara un costo extra para los chihuahuenses. Todavía está en la mesa la discusión del impuesto sobre nómina. A mí me parece una negligencia subirlo, sobre todo porque con el salario mínimo van a tener una compensación importante de recursos a 3% de impuesto sobre nómina. Subirlo a 4, pues es como que ya gula para tener más recursos, ¿no? Y bueno, pues veremos. Pero lo cierto es que las presiones inflacionarias persisten para México en enero y febrero sobre todo. Y, pues, digo, en Estados Unidos parece ser que para febrero pudieran empezar a bajar, pero en México podrían continuar hasta junio más o menos, ¿no? Entonces el perjuicio a gente más vulnerable en sus finanzas como los mexicanos, con 50 millones de pobres, pues obviamente no es buena noticia. Bueno, en esa lógica, y ya para cerrar el tema inflacionario, el asunto de la estructura de precios tiene mucho que ver toda la concatenación de la actividad industrial. Y también esta no está subiendo de manera relevante, pero tampoco la productividad. O sea, con lo que aumenta el crecimiento económico en México va a ser 5.6, 5.8 o hasta 6% que pudiéramos crecer este año. Y ahorita vamos al reporte en corto de la actividad industrial. Simple y sencillamente no da pauta para un escenario de crecimiento de competencia y productividad. Y sí, para que con ese ligero crecimiento pueda provocarse precisamente también una influencia de ciclo inflacionario, ¿no? Entonces, todavía incluso ahí tenemos tema al respecto. Me está pidiendo corte, vamos a corte en radio, regresamos en segundos, pero nos seguimos aquí en redes sociales, no se vayan. Y bueno, así es, la actividad industrial de publicación de INEGI, el día de hoy reporta 0.6 al alza con octubre respecto a septiembre. Y cuando vemos el gráfico genérico, pues da para un crecimiento bien bajo. O sea, la actividad industrial trae un crecimiento de 1.6 anualizado. Claro, está influido por minería, generación, transmisión de electricidad, agua y gas, y construcción, y también industrias manufactureras. El problema es cuando vemos el desglose, minería 1%, muy pequeño crecimiento, pero pues ya en sentido positivo. Generación de transmisión, agua y gas, negativo 2.4, o sea, eso es absurdo. Yo no entiendo ni siquiera cómo puede llegarse a negativo cuando la gran parte de la tarea de este tema es del gobierno y ellos presumen que pueden con todo el paquete, pues no están pudiendo, ¿no? 3% en construcción, mejorando anualizado, pero bajó en el mes 1.3 y sigue la construcción golpeada, ¿no? Y ya veíamos en la encuesta mensual de opinión empresarial el viernes pasado y veíamos pues datos en la parte sobre todo de inversión de construcción, pues nulos prácticamente, ¿no? Pero el problema más grave de esto es las industrias manufactureras, que si bien suben 1.8 mensual, anualizado va 1.6. Si ahí es de donde exportamos,
estamos mal, ¿no? Y claro, no es culpa de la industria mexicana, manufacturera, es el problema de los semiconductores, ¿no? Y entonces persiste la temática. Yo no sé si por ahí, eventualmente, algún día se pueda señalar, bueno, pues es que esto no se previó con la pandemia y luego encima se indujo por la guerrita esta de Trump contra China y Estados Unidos en su término presidencial, pero lo cierto es que ahí hay consecuencias relevantes, ¿no? Sobre todo porque haces una guerra sin estar preparado internamente para producir. Digo, ahorita está ya la planeación de abrir 2 fábricas en Estados Unidos de semiconductores, pero te tardas mucho en hacerlo porque, digo, he escuchado ahí las tecnificaciones requeridas para desarrollarlo y es una locura, ¿no? O sea, tienes acceso a agua enorme y tiene que ser tratada y demás. Y por tratar no me refiero a que sean aguas negras y las traten, sino porque sea agua potable y la traten todavía más para que tenga una calidad excepcional. Y luego las tierras especiales o tierras raras que le llaman, pues que también es un lío conseguirlas, se requieren minas y luego vienen aquí a abrir minas y nosotros no, que no saquen minas. Y nadie quiere minas por daño ambiental, pero pues necesitas minas para esto y para tener coches y para tener semiconductores y otro tipo de necesidades. Entonces, pues trabas, ¿no? Y la minería también golpeada. Entonces, es una concatenación de elementos negativos que no da para que se resuelva rápido el tema de semiconductores, ¿no? Y la actividad industrial por entidad federativa para el estado de Chihuahua baja 0.6 en el mes de agosto. Recordemos que por estado lo reportan un poco más atrasado y 4.6 anualizado, pero 0.6 negativo en agosto, o sea, es durísimo el golpe, ¿no? Claro que, de nuevo cuenta, pues siempre Juárez trae un guión diferente. Esperemos que pronto podamos tener más acceso a la información con el indicador IMEF regional. Pero por lo pronto sabemos que pues con el resto del estado, la minería, la construcción ha estado muy golpeada y por eso el elemento con símbolo negativo, ¿no? Cuando vemos la parte completa de la tabla, pues estamos hablando de que quería contar los negativos, pero no, mejor los positivos. Durango 0, Hidalgo 1.2, México, Estado de México 5.3, Morelos 1.7, Nayarit 21.1, fue de los de mayor solidez, Nuevo León 0.4, Oaxaca 8.9, Puebla 1, Sinaloa 5.6, Sonora 2.1, Tabasco 2.3, Tamaulipas 1.4, Tlaxcala 3, Veracruz 2.5, Yucatán 0.6, Zacatecas 6.2. La mitad de los estados positivos, la mitad negativos en el mensual. En el anualizado traemos solo 4, 5, 6, 7, 8 estados con pendiente negativa, como lo son Puebla, San Luis, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Colima, Campeche y Aguascalientes, los que tienen esa pendiente negativa anualizado, ¿no? Entonces, pues, todavía no hay recuperación plena en México y es notorio porque nos va a costar hasta 2024 probablemente llegar a datos prepandémicos que ya estaban mal por tendencia, ¿no? Entonces, pues el asunto delicado a los efectos. Otro de los elementos que influyen en la inflación es el consumo. Cuando el consumo no va acompañado de productividad, sobre todo. En el caso turístico no necesariamente se concatena, porque pues, puede venir muchos extranjeros a consumir, pero consumen de actividades que se producen en México. Entonces, ahí hay una productividad directa. Pero en el caso de consumo propio, pues sí. Y sobre todo si vamos a perspectivas de consumo a partir de crecimientos salariales sin elementos de productividad, pues malo, ¿no? Hay ya mucho tema que discutir para enero y yo creo que vamos a acudir a Carlos Adman de IMEF con el proyecto de productividad que tiene para empezar a evaluar qué alcances podemos tener en esa perspectiva y lógica. De lo contrario, pues vamos a traer secuencias y secuelas provocadas hacia adelante, hacia el factor inflacionario de manera difícil de sortear en el tiempo, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucho que trabajar en la elevación de la productividad y en mucho en la perspectiva vinculada pues al rubro de ¿cómo se llama? Al rubro de el adscribir por el sector empresarial la responsabilidad, o sea, olvidarse que el gobierno te va a ayudar a absolutamente nada. Y no hablo de la política de si un partido u otro, ni mucho menos. La conducta del gobierno estatal respecto a la posición de incremento impositivo en múltiples factores, como puede ser impuesto sobre nómina, replaqueo, le dicen, etcétera, ya va de sí. Y luego te vas al municipal con el predial.
y pues el federal presumen por ahí en redes, no subió impuestos el presidente, pues no, pero le dio muchísimas más herramientas al SAT para sangrar a los contribuyentes. Y como dice Memo, en los programas de los lunes, Memo Soria, obviamente hay que pagar los impuestos que tenemos que pagar. El problema es que no hay un verdadero ataque a la informalidad y sí a los formales, recurrentemente quitándoles mucho más, ¿no? En fin, vamos a regresando del corte comercial y vámonos a hablar de la generación de empleo formal. El IMSS reporta que en noviembre hubo 165,463 plazas laborales creadas, lo que mantiene la recuperación de los puestos de trabajo y es una cifra récord para un solo mes. El 30 de noviembre del 2021 se tienen registradas 20,933,050 puestos de trabajo, 86.6% permanentes, 13.2% eventuales. Ojo con los eventuales, voy a empezar a hacer un análisis individual de estas cifras, porque es la parte de subocupación, ¿no? En cierto alcance. Y digo, no necesariamente porque tú puedes contratar eventual a una persona de tiempo completo, pero el asunto es que es algo que se va a empezar a practicar mucho más en México con las restricciones del mundo del outsourcing, ¿no? La cifra actual de puestos de trabajo es la más alta en la historia, ¿no? Esto dice el IMSS. Sí, ya recuperamos empleos respecto a pandemia o prepandemia. El asunto es que no recuperamos empleo respecto, y sobre todo formal, las necesidades de 1,500,000 de empleos a generar al año. O sea, vamos a generar 660,000 en el año, ¿no? O 650,000 traía IMEF. Pues entonces no provocas el resultado correcto, ¿no? También es la primera ocasión histórica, la primera ocasión en la historia que se tienen 5 meses consecutivos con creación mensual superior a 100,000 puestos. También, de nuevo, muy seguramente vinculado al REMSEN, donde se tuvieron que adscribir de operaciones de subcontratación a un buen número de empleos. Que bueno, técnicamente ahí hubo bajas y luego altas, ¿no? Entonces, yo no sé si se está refiriendo a datos netos, no lo dice la nota periodística, o si nada más sean en bruto, porque pues, en bruto sí está, digamos, facilón por eso. Pero al final del día, bueno, pues tenemos ya datos prepandémicos y eso es la parte buena, ¿no? En materia de permanentes fueron 121,355 y 44,108 plazas eventuales. La creación de enero a noviembre es de 1,159,318 puestos. En ese periodo se crecieron 1,165,000 y se redujo 5,700 de manera eventual. Pero es el bruto, o sea, no descuentan los empleos en neto, ¿no? Los empleos perdidos, perdón, para llegar al dato de empleos en neto. Bueno, en los últimos 12 meses se registró un aumento de 880,000, equivalente a una tasa del 4.4% anual. Los sectores económicos de mayor crecimiento son el de comunicaciones y transportes con 11%, extractivo 8.1%, construcción 6.8%, construcción creciendo en empleo, interesante, aunque no tiene un crecimiento sólido en la perspectiva total, ¿no? Y por estados, Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur, con aumentos anuales hasta de 11.5%, ¿no? Ese es el resultado del reporte del Seguro Social el día de hoy, y pues en mucho viendo por ahí Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur. Yo creo que Tabasco más vinculado al tema de las obras que se están haciendo, como el asunto del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y la refinería. Porque no solo se trabaja en esos lugares, sino la derrama económica que genera. Y luego en Quintana Roo y Baja California Sur, pues me imagino que está mucho más vinculado al turismo. De hecho, platicaba ayer con un amigo que estuvo en Cancún en noviembre y me dice que estaba lleno, ¿no? Entonces, sí, yo sé que noviembre a febrero, por ahí marzo, son los meses de alto flujo turístico extranjero, pero también lo había nacional. Entonces, pues el tema es interesante en la parte turística porque hay una recuperación. De hecho, tengo por aquí el dato de encuesta de viajeros internacionales y se tienen al mes de octubre 4,942,064 visitantes, 25% más que un año atrás, que obviamente era el año pandémico. Pero comparado esos 4,900 contra los 8,100,000 de 2019, pues todavía estamos muy por debajo de prepandémicos. El gasto total de los visitantes fue de 1,622 en 2019, 752 en 2020 y 1,816 millones de dólares en 2021. Son millones de dólares todos estos datos, 141% más que dato 2020. Y recuperándose gasto total más que 2019, pero también con el efecto inflacionario, no tiene descuento realista, ¿no?
Gasto medio, $199 por persona en 2019, 190 en 2020 y 367 en 2021, gastando mucho más. De nuevo, asumo que tiene que ver también mucho con el asunto inflacionario, ¿no? En egresos, visitamos el extranjero 2,889,000 personas, 32% más que 2020, pero una tercera parte respecto a los 7,083,000 de 2019, ¿no? O sea, todavía no tenemos suficiente dinero mexicanos para salir al extranjero de vacaciones. Gasto total. Y ojo, porque son visitantes al extranjero o visitantes al interior. Seguramente había muchos viajes de negocio que hoy en día se van a quedar ya sustituidos con las videoconferencias. Entonces, quizá este dato ya nunca regrese a los niveles altos. Habrá que ver vacacionistas en específico, ¿no? De recreación y así, de descanso. Gasto total, $614 millones, los mexicanos en el extranjero, 223 un año atrás y 823 dos años atrás. Gasto medio, 116 en 2019, 102 por persona dólares en 2020 y 212 por persona en 2021. Yo digo que tiene mucho que ver la inflación, no es como que nos vayamos de más de shopping, sino realmente estamos gastando más porque cuestan más las cosas. Entonces, hay tema vinculado al empleo para el caso turístico en los estados que cité ahorita con el reporte de empleo y en su caso, para el caso de inflación, pues también un datito por ahí, pues a la parte que corresponda con las alzas en el gasto medio de los individuos que van y vienen, ¿no? O sea, inflación en el exterior, inflación adentro del país. Esa es básicamente la esencia de mi punto. Había una nota más laboral aquí que quería señalar. Espérenme. Sindicatos. No, yo creo que se movió. Pero bueno, el Senado estaba en pos de aprobar, bueno, de ratificar un convenio internacional, si no me equivoco, era el convenio 190, que es vinculado al tema de acoso en los centros de trabajo, ¿no? Algo, un paso extra con respecto a temas de equidad, a temas de inclusión. Y pues, prevención de la parte negativa que es precisamente el acoso. Entonces, por ahí va a estar ratificado, ya lo veremos en cuanto salga el diario oficial y comentaremos a profundidad el punto, pero es un tema que va a generar y va a provocar eventualmente sanciones en contra de las empresas. Para el caso concreto, la Secretaría del Trabajo tendrá que tener mucho tema de más revisiones. Y si esperan más revisiones, pues obviamente todas estarán en pos de tener que cumplir, porque ya no va a ser así como que ay, pues hay un auditor en la ciudad, ¿no? Nunca me va a revisar, pues ahora va a haber muchos más, ¿no? Es el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Dice, cuéntate las heridas, dale la vuelta a la página, así el capítulo le han dicho a la secretaria de Gobernación y presidente de la Mesa del Senado, Olga Sánchez Cordero, cada que habla de desvalorización a su trabajo cuando fue la encargada de la política interior del país. Y bueno, pues el asunto es que hay una cierta noción de violencia en ese ejemplo y de acoso laboral en la posición correspondiente, ¿no? Esta violencia provoca temas tanto físicos como obviamente mentales y por ello se trabaja en este foro de Trabajando en Unidad contra la Violencia y el Acoso en el Trabajo, ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y es una tarea del Senado, porque eso está firmado desde antes. La Secretaría de Trabajo promueve esa ratificación y pues el objetivo es que se dé a cabalidad la imposición y entonces la Secretaría de Trabajo empiece a revisar el cumplimiento al respecto. Y pues eso yo creo que no hay más que discutir, se tiene que hacer. Es como planchar las bases cuando hablamos de ASG, de las políticas ambientales, sociales y gobernanza, que tenían que aplicar las empresas en una práctica de gobierno corporativo para mejor desarrollar su productividad. O sea, la productividad de la que hablaba hace rato de que falta y que eso tenderá a inflación el próximo año, es un problema cancerígeno que tenemos décadas en México. Y esa se eleva con capacitación y esa se eleva con mejores prácticas laborales. Pero hay otra parte del escenario productivo que yo lo interpretaría más como la competitividad,
que es la parte de la sociedad, o sea, la parte de los socios, la parte de los decisores, de cómo se toman las decisiones en la empresa. Y esa se mejora con implantar modelos de gobierno corporativo y, en su caso, la exigencia que viene hacia adelante en las instituciones financieras para promover que sea imposible, que se imponga el cumplimiento de esas políticas ASG, pues básicamente son los mercados y las instituciones financieras. Tarde o temprano puede llegar al gobierno y ocurrírsele que ellos lo impongan por ley. A mí me parecería fuera de lugar. Yo creo que tiene que ser algo adscrito por las empresas. Pero bueno, esa es una opinión en cuanto a cómo veo la posición del gobierno respecto a tipo de temas. Pero las empresas tienen que tomar la decisión de asumir estas obligaciones. Y entonces con ello tener estos dos elementos, productividad por medio de la capacitación y la eficiencia laboral y, en su caso, la toma de decisiones fortalecidas con gobierno corporativo y políticas ASG. Ahora, esas políticas ASG requieren de que tenga planchado el piso hacia adelante, como lo son este convenio 190, la norma 35, entre otras, porque te obligan a cumplir ahí sí por ley ciertas cosas que concatenan las decisiones de gobierno corporativo con la parte de productividad. O sea, no puedo aspirar a capacitar a una persona y a ser eficiente si la están acosando, si la están distorsionando, si no vive en un escenario fuera de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. O sea, tengo que llevar a un mejor plano el cumplimiento de esos aspectos para que podamos aspirar a eso. Perdón, Arturo, no había visto tu mensaje. Vamos a corte comercial en radio. Seguimos en redes sociales. No se vaya. Entonces, como le digo, no se puede aspirar a una empresa competitiva porque implantó un sistema de gobierno corporativo si persiste la ilegalidad del acoso o de la violencia a los trabajadores. Si persiste la, pues así como ignorancia o desestimamiento de parte de la empresa respecto al riesgo psicosocial que enfrenta el trabajador. Olvídense ya el acoso sexual, o sea, ya me voy al caso extremo. Me refiero al acoso, incluso al bullying, que pueda, si quieren así llamarlo, a los trabajadores en lo general, ¿no? Tenemos que trabajar en eliminar eso. Y aquí yo sí venga por ley bajo el acuerdo internacional de la OIT, que está ratificándose por el Senado, y que ratificado por el Senado va a obligar a la Secretaría del Trabajo a ir a revisar ese elemento también en cumplimiento, que implica que tengamos políticas y pruebas de que las ejercemos esas políticas. Y de esa manera disminuir esa tendencia en el trabajo. Y luego, con ello, y más capacitación y eficiencia laboral, entonces puedes aspirar a productividad. Pero por otro lado, esas tomas de decisiones tienen que ser inducidas por el gobierno corporativo y sus políticas ASG en la parte social, que habla de inclusión, por ejemplo, donde sí podemos decir, pues yo tengo políticas para que las mujeres puedan acceder a mejores puestos laborales y a un pago igual que los hombres, o gente con preferencias sexuales específicas, o gente con discapacidades, o gente de otros pueblos. Hace unos días quiero hacer este comentario. Venía de la ciudad de Chihuahua el día de ayer, en la mañana llegué, o sea, venía en la madrugada, y venía el camión, y atrás de mí, medio vacío el camión, y atrás de mí venía un grupo de unos 5 muchachos, una chica y 4 o 5 hombres, 5 o 6 muchachos en total. Y bueno, pues cada quien en su rollo, ¿no? Llegamos a Precos, aquí en el punto de revisión del ejército en Samalayuca. Y bueno, pues clásico que te bajan y te revisan la maleta y el camión es revisado por los militares. Y luego ya vas a un lado y en lo que sale el camión, pues haces una fila ahí para subirte, ¿no? Entonces ya cuando estamos subiendo, ya había escuchado a uno de los militares preguntarle por su identificación a uno de estos muchachos y ya no escuché qué le contestó. Cuando ya llegamos al punto de subir al camión, estaban formándose los muchachos, pero ya venía otro militar vestido diferente que aparentemente era de migración y se llevó a los muchachos. Y a una muchacha que estaba enfrente de mí le dice, ¿tu identificación? Estaba ella por subir al camión y dice, ¿de qué hablas? Y le dicen, véngase para acá. O sea, sin hablar mucho, se la llevaron a un lado junto a los otros muchachos y los tenían ahí. Y se quedaron, ya no se subieron al camión, no los dejaron subir. La presunción es que fueran centroamericanos y que bueno, pues en ese sentido, venían ilegales, ¿no? Pero ojo con el tema. Ya estoy regresando al aire y estoy comentando una experiencia que viví hace unos días en Precos. Ojo con el tema. Enfrente de la muchacha venía un muchacho alto, de tez blanca, güero y quizá ojos de color, ¿no? No le pidieron identificación, subió al camión. Luego seguía la muchacha, bajita, morenita, delgada, le pidieron la identificación,
contestó de que qué hablaba, o se le preguntó al oficial de qué habla y se la llevó, junto con los otros muchachos que ya habían detenido, de nuevo, presunción de que fueran migrantes ilegales, y luego me tocó a mí, y pues no soy blanco blanco, pero tampoco soy moreno moreno, y tampoco me pidieron identificación. Y entonces empiezas a ver una conducta de discriminación por parte de las autoridades, ¿no? O sea, los muchachos morenos les pidieron sus identificaciones, y a nosotros, los semiblancos o blancos, no nos pidieron identificaciones. Yo creo que ese tipo de cosas tienen que ser revisadas por el ejército. Entenderé cualquier tema y pretexto que quieran poner con respecto a la capacitación a los militares y lo que gusten. Tienen que capacitar de acuerdo a reglas, incluso en este tema, que es laboral propiamente, lo del convenio 190, pero para no tener esas conductas de discriminación. O sea, ¿a todos pidieron la identificación o a ninguno? No se vale que a unos sí porque aparentan y otros no. Digo, de eso nos quejamos constantemente del trato de nuestros connacionales que se van a Estados Unidos. Y lo aplicamos, ¿no? Terrible, terrible la conducta de estas personas. Y peor yo pensando en la escena de pérdida de oportunidad. En Juárez, Index nos declara, Fabiola Luna, presidenta de Index, nos declara que le falta a la maquiladora 15,000 empleos. Nosotros en el sector comercial, al menos algunos que yo dirijo, traen déficit de mano de obra y estamos teniendo horrores para encontrar empleados. Y volteamos y vemos a los migrantes siendo detenidos en vez de adscribirlos y regularizarlos e introducirlos a nuestra economía. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y es lo mismo que está pasando en Canadá. O sea, es absurdo. Y es bajo esta noción de negligencia de cómo voy a permitirle al extranjero que venga a ocupar un puesto de trabajo que pueda ocupar un local. Pues sí, pero si los locales no lo quieren, ¿qué hacemos? ¿No? En el caso mexicano, puede darse la excepción en función de que gente del sur que no está encontrando empleo porque se genera poco, aunque sea récord histórico y lo que quiera el IMSS, se genera poco empleo. Todavía hay mucha subocupación y todavía hay mucho desempleo y todavía hay mucha población económicamente activa dispuesta a regresar a la población económicamente activa. Pero, pues bueno, ahí está esa gente y pudiera venir al norte. O sea, un influjo migratorio de sureños para que trabajen en nuestras maquiladoras y nuestros comercios. Eso crecería Juárez en población, quizás hasta demográficamente y más geográficamente, ¿no? No necesariamente sería lo deseable, pero bueno, sería un tema. El segundo es, ok, ¿y los migrantes? Quizás esta gente del sur de México no se quiere venir porque sí hay oportunidades de generar actividad económica en su región. Digo, el transísmico, el Tren Maya, mal que bien, obras medio señaladas de ciertas limitaciones a tener efectos adecuados, van a generar algún tipo de empleo, van a generar algún tipo de derrama económica. Entonces, quizá la gente del sur no quiera venirse. Pero entonces, ¿cómo conseguimos gente? Bueno, pues de los migrantes. Y miren que Juárez ya tiene el ejemplo. Digo, toda la gente que vino de Cuba, de Haití, de diferentes partes del mundo, que se llegaron para intentar cruzar a Estados Unidos y se quedaron aquí trabados, muchos se incrustaron en la actividad económica de la ciudad y es excelente. Aportan muchísimo productivamente. Por mí, supra bienvenidos. Pero ¿por qué seguir teniendo estas negligencias discriminatorias en un punto de revisión como Precos? Y dos, en una negligencia absoluta de costo de oportunidad, porque podríamos tenerlos como mano de obra en lugar de tenerlos detenidos en algún centro de revisión que van a pasar meses para que los deporten a sus países. O sea, absurdo por todos lados, ¿no? Pero, en fin, el asunto delicado, el tema, ¿no? Bueno, me voy a otros temas, ya no de empleo propiamente. Tenemos el tema propio del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos con su reporte del día de ayer de las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Y ojo, o sea, con bombo y platillo. Diciembre 4, o sea, el viernes pasado, las solicitudes iniciales por desempleo cierran en 184,000, con una baja de 43,000 respecto a la semana anterior. Promedio móvil de 4 semanas, 218,750. Con una baja de 21,250, ya llegamos a datos prepandémicos. Seguimos con registros que tendrán que cumplir hacia atrás, ¿verdad? Porque pues atrás traían otros récords históricos. Pero ya finalmente Estados Unidos llegó al dato prepandémico. Marque la fecha. El reporte del 9 de diciembre de 2021. Estados Unidos desde marzo 14 de 2020 hasta diciembre, bueno, hasta el 4 de diciembre de 2021, o sea, en todo ese año y 8 meses, recuperó sus datos prepandémicos para su nivel laboral más formal, que es el que tiene seguro por desempleo. O sea, un año, 8 meses prácticamente, bueno, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre, un año 9 meses, perdón. Se tardó en recuperarlo. México ya lo recuperó en la parte IMSS, pero ya cuando analizas el subdesglose de INEGI, te habla de subocupación enorme y pues de la parte de población económicamente activa, de gente que desea de regresar a buscar trabajo y no puede por la pandemia, por cuidar niños, por lo que quieras. Complicado el asunto, ¿no? Pero Estados Unidos ya lo hizo y eso es una marca positiva hacia adelante para Juárez, a toda la frontera norte, porque nuestras maquilas van a recibir órdenes de compra fuertes, porque esta gente está regresando a trabajar, tiene empleo con salario pleno, además salarios aumentando de manera relevante, poder adquisitivo, mayor demanda de consumo en Estados Unidos, mayor órdenes de compra para fábricas, mayor órdenes de compra para maquila. Esa es la traducción de esta importantísima nota de que finalmente Estados Unidos regresa a dato prepandémico de empleo con seguro, de desempleo, valga el comentario. En el dato aglomerado, el dato anterior fue de 1.954.000 y el promedio de móvil de 4 semanas fue 2.027.000 con una baja de 54.000. Es el nivel más bajo desde marzo 14. También recuperó el dato respecto a previo pandémico, que andaba para el marzo 21 de 2020. De nuevo vuelve a tener que cumplir otros récords, o sea, todavía sigue siendo alto, pero ya está en el nivel que traía de manera ritmo normal Estados Unidos hacia antes de la pandemia y años atrás. Entonces, fue una curva de 1.8 meses, 1.9, un año 9 meses, perdón, y ya, regresamos atrás del tiempo. Y eso, pues es excelente. Excelente noticia, de nuevo, para Juárez, excelente noticia para Tijuana, para Laredo, para Nogales, porque vienen órdenes de compra fuerte en la maquila y garantiza empleo. Pero mi pregunta, y vinculándolo al tema que traía antes de, oye, ¿y de dónde nos sacan la mano de obra? Carajo, voltemos a ver el sector migrante. Asimilémoslo. Realmente ellos vienen de un lugar donde está muchísimo peor que México y no veo por qué no podamos ejercer una perspectiva prospectiva positiva de asimilarlo, regularizarlo, ponerle su RFC, su CURP, como extranjero. O sea, bueno, no creo que el CURP no se les da, pero se les da su dato migratorio y que busquen un empleo normal como cualquier otra persona aquí en nuestro país. Y que no les esté pasando esas cosas tan terribles como lo que ocurrió en Precos que vi ayer. Y que obviamente no fue terrible porque los dispararon o algo, simplemente porque los detuvieron. Bueno, el día de hoy el presidente López Obrador designó a Victoria Rodríguez Ceja como gobernador del Banco de México en sustitución de Alejandro Díaz. Recuerde que se le asignó la ratificación por el Senado para ser parte de la Junta de Gobierno, pero no había determinación de quién sería la persona que ejerciera el cargo de gobernador. Y pues ya, la decisión del presidente entró en firme conforme al 38, 40 y 41 de la ley del Banco de México, del Banco Central. Y bueno, pues ya ella va a ser la gobernadora con 6 años que correrán del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027 y que luego puede ser prorrogado su plazo, ¿no? Se ha criticado que no tiene la experiencia, ya está, trabajemos con ella y trabajemos para empezar la inflación. Aguas, Victoria. Vienen broncas inflacionarias bien fuertes, tienen que trabajar muy, muy delicadamente. Y éxito en tu gestión en lo que quepa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, se nos acabó el programa, el fin de semana, que lo pase excelente. Arturo, muchas gracias por tu apoyo, nos escuchamos el lunes con Memo Soria en el espacio de CONAFI, y bueno, pues que la pase de nuevo muy bien. Gracias. AM, cuéntenos. Correo electrónico. solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal.